aquí Gonzalo Sony Rodríguez. Yeah, yeah. Sony beat it. Your weight of beautiful girl. That's why it never worked. You had me suicidal, suicidal. When you say it's over, them all these beautiful. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. See, it's very defined. You're one of a kind, but you mash up my mind. You are thinking decline. Oh Lord, my baby, you're driving me crazy. You're a way too beautiful girl. That's why you never were. Gonzalo Rodríguez. Muy bien, ¿eh? Cómo le bailaban las chicas acá alrededor, como loco. ¿Estamos bien después de ese tema? Sí, acelerado. Ahora es un rompecorazones. Viene, a veces lo acompaña alguna chica muy linda, que no sé si está por ahí. Es terrible ahora, ¿eh? Sí, sí. ¿Sos un sex symbol? No, bueno, no sé si están cerca de eso, pero bueno, bueno, por ahí andamos. ¿Cómo surgió esto del... ¿Y esto del beatbox? Surgió hace mucho tiempo tratando de imitar sonidos de una película, el canguro Jack. Ah, bueno, de ahí surgió. De ahí surgió y fui evolucionando, y fue creciendo. Y ahora creciendo, bueno, en la música también. Sí, ahora creciendo a nivel vocal y musical. Que ya es lo vamos que a conocer la decisión de Axel, que tiene que salvar a uno de los tres. ¿A quién será? ¿Será a Mateo Iturbide? ¿Será Marina Roller? ¿Será a Gonzalo? Uno de los tres nada más, y los tres son muy talentosos. Pero ahora vamos a escuchar la opinión de la zona. Bueno, tiene una decisión bastante difícil esta noche, Axel. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Soledad. Bueno, la verdad gracias. Es que, como siempre, cada vez estás como brindándonos algo más. Estamos descubriéndote y realmente es algo maravilloso. O sea, siempre te guardás algo para la próxima performance. Eso está bueno, porque nos sorprendés, nos seguís sorprendiendo. Cantaste impecable, la canción te vino justa, fue maravilloso y además es actor. Así como haces vos. Y además quiero decirte que sos una dulzura, tenés una simpatía, sos comprador, como decimos por allá. Así que te felicito, seguí así y ojalá que te sigas quedando en el programa porque te lo mereces. Muchas gracias. ¿Cómo es el tape de botella? ¿Cómo es? Pero yo pensé que hacías algo con el dedo, que te golpeaba. No, es la boca sola. Es como un tuá, pero es... A ver, ahí va. Así se practica el tenis. Ahí está, a ver, pasame. Pero perfecto, mirá. Impresionante. Lo voy a llevar a los partidos de tenis conmigo. Bueno, ha llegado el momento más complicado de la noche para Axel.
venir acá conmigo. Vamos a recibir a Mateo Iturbide y Mariel.